Masivo plenario, como hacemos mensualmente, en la cual estamos tratando de distintas problemáticas de interés político o económico que aqueja a la población, ¿no? Y hemos recibido a nuestros referentes, dirigentes territoriales, en la cual dan un detallado informe de la situación actual que vive el distrito, nuestro querido distrito de Moreno. Eh, ¿Tal es la concurrencia que tuvieron que dividirlo en dos etapas? En tres etapas. En realidad tuvimos que dividir Moreno, eh, Moreno Norte con Trujuy, Francisco Álvarez, eh, la, la Reja y Moreno Sur, y Paso del Rey con Cuartel Quinto. Eh, la verdad que, porque eh, no, no, no entramos. Ni en dos tampoco entramos, así que tuvimos que dividirlo en tres. Mañana, a, las, a partir de las 9 de la mañana, hacemos de vuelta el otro plenario y el lunes, a las 21 horas, le, le estaría tocando a los compañeros y dirigentes territoriales nuestros de, Francis, de Paso del Rey y Cuartel v. A ver, Estamos hablando de que hay un diagnóstico con realidades totalmente distintas, pese a que es el mismo distrito, eh, lo que pasa en las localidades no es lo mismo. No, no, totalmente opuestos, son, son realidades totalmente distinta a lo que pasa en Cuartel Quinto con, por ejemplo, Paso al Rey Centro o Francisco Álvarez Centro. No No es lo mismo lo que pasa en la estación o bueno, no, en las periferias de la estación de Francisco Álvarez que, o que pase, por ejemplo, en el arco de Güemes. O sea, el, el contraste es cada vez más profundo, lamentablemente nos o da una inmensa y profunda tristeza esta situación que se está viviendo y que cada día se ahonda más, ¿no? en la cual... Eh, hay un déficit fiscal, hay un atraso cambiario que cada día se desprecia la moneda, en la cual hay inflación, hay despidos, que es más fácil para el empresario invertir en las levas que poner una industria porque ganan el 40%, así que eh, este, este diagnóstico profundo es de mucha tristeza para, para nosotros de nuestro querido distrito. Uno ve que el dólar aumenta y empiezan los operadores justamente a eh, sacar ganancias, pero el que más sufre es el eh, los sectores más populares, porque al aumentar el dólar los alimentos básicos, los insumos básicos aumentan todo. Sí, sí, se, eh, no sabes por qué razón. Por ejemplo, el dólar subió el 60% y la harina de trigo el 140%. O sea, no sé qué tipo de traslado se puede hacer entre la depreciación de la moneda nuestra con los productos básicos de alimenticios. Eh, así que eh, por eso también pedimos a, a los vecinos de Moreno que ante un abuso de una situación de esto eh, también haga, haga algún tipo de denuncia en la cual ellos también puedan eh, de alguna forma puedan poner un control o un parate a esta estampida de precios. ¿no? Lo están aclamando. Lo no, está, están pidiendo a los compañeros, así que estamos muy agradecidos. Gracias a, a Rodrigo por la presencia aquí y ya nos están pidiendo ahí la presencia.